From here, she'll go into the recovery room after she gets awoken from anesthesia. Vamos a ver a mi sirenita cómo quedó. Rompea por ti, por mí. Bueno, ahora vengo aquí a hacerme los masajes, mi primer masaje. Vamos a ver cómo va. Dicen que esta etapa es tan importante como la cirugía, porque esta es como que la que ya me reafirma y me ayuda a drenar todo el líquido que me queda posoperatorio. Entonces ahora voy a hablar aquí con las muchachas para registrarme para entrar con Zuleika, que es la que me va a hacer el masaje hoy. Y vamos a ver cómo va. Hola, aquí. Wanda, ¿cómo estás? Zuleika. Zuleika, un placer. Ven conmigo. Ay, Dios mío. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. Va a ser más el alivio que vas a sentir que el dolor. Sí. ¿Ok? Te lo prometo. Ok. Ahora aquí te vamos a quitar todas las ropitas, te vamos a sacar las fajas, nos vamos a acostar en esta camilla. Como tienes hecho trance, te voy a enseñar cómo te vas a acostar boca arriba de manera que los glúteos no peguen a la camilla. Okay. Estos cojincitos te los vamos a colocar debajo de las piernas, debajo de los muslos exactamente, para que el glúteo quede más alto y no lo presiones en la camilla. Okay. Vamos a empezar tu masaje con el ultrasonido. Okay. El ultrasonido es calor profundo que te va a ayudar a desinflamar y va a favorecer el proceso de cicatrización, porque ese calor estimula la circulación. Okay. Y al estimular la circulación, pues entonces favorece la sanación del tejido. Okay. Yo creía que no se daba ultrasonido, pensaba que era puro a mano. Primero hacemos ultrasonido y luego entonces con las manos hacemos lo que es el drenaje linfático como tal. Oh, ya. Yeah. ¿Okay? Ok. A veces las pacientes se envician con masajes porque el alivio es tanto que tú dices, pero vas a seguir, sí, no importa, yo sigo. Y se hacen 15, 20 masajes. Vamos a empezar haciendo el drenaje linfático. Voy a comenzar por los brazos antes de hacerle el abdomen, pero primero voy a estimular los ganglios linfáticos. Esto se llama apertura de ganglios. Como he explicado otras veces, el drenaje linfático es un masaje superficial, lento y rítmico con movimientos ascendentes. Lo que se hace en un masaje de drenaje linfático es estimular el sistema linfático para que drene todo ese fluido que está en exceso. En algunos casos van a ver que los movimientos no lo hago hacia abajo porque ella tiene unas incisiones acá en el codo y por esas incisiones que están aún abiertas yo voy a tratar de drenar un poquitico de fluido, ¿ok? Comenzamos entonces ahora tu masajito en el abdomen, ¿ok? Y con las manos dale un poquito más. Yo que tengo estas manos tan suavecitas, ay, no me digas eso. Lo mismo que hicimos en el abdomen lo vamos a hacer ahora en la espalda y en el otro brazo. Se va calentando, ya se siente así como calentico. Realmente es como un alivio, porque tener la faja puesta apretada y todo el tiempo, uno que no está acostumbrado, pues al quitarte la faja y que te estén así pasando y dando un cariñito con el masaje, pues es un alivio realmente. Bueno, y ahora estamos en la fase final, estamos ya haciendo el drenaje de la espalda. Ya terminamos los dos brazos, drenamos bastante los dos brazos. Ahora vas a ver qué alivio vas a sentir en los brazos, Wanda. Bueno, nos vemos, como dicen por ahí, en la próxima aventura. Vamos a ver cómo me va después que me ponga la faja y ya les estaré contando pues entonces cuando nos vamos a ver próximamente. Y si mi primer masaje por lo menos no me desmayé, ya por lo menos ya yo me siento feliz con eso. Así que nos vemos en la próxima. How are Hi. You? How you doing? Good, good. How are you feeling? Y ya yo me siento bien. Los brazos casi los puedo elevar completamente para arriba, como ven.